¿De dónde saca estos números esta youtuber? ¿De dónde saca esos números, Dios? ¿Qué tal amigos? Soy Emanuel Méndez. El día de hoy, señores, vamos a analizar un poquito qué es lo que está pasando con esta youtuber que es Nancy Rizol. Señores, ya creo que muchos la han estado escuchando. Ya es bastante famosa, una persona super hasta lo que se logra sentir en sus videos, señores. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando, cuánto es lo que ella, en un promedio, ella está ganando al día de hoy con su millón y centavos de seguidores, señores, que yo probablemente... Simplemente tengo el 0.0005% que hasta la lengua se me traba, señores, por tantos ceros que tengo, pero no sé, no sé qué es lo que está pasando. Vamos a analizar ese bendito canal el día de hoy, señores, para que de igual manera ustedes también puedan aplicarlo y así en un dado caso logremos alcanzar a esta chica super eh, mega maestra que hasta el día de hoy pues la tomo como maestra hasta cierto punto, ¿verdad? Pero veamos qué es lo que está pasando con Nancy Rizol. Esta es la, la, el canal de, de ella. Y miren, un millón doscientos cinco mil suscriptores, casi seis mil. ¿Qué está pasando, señores? No sé. Pero eh, la, la cuestión es de que esa chica, miren, seis millones de visualizaciones, cuatro millones, un millón. ¿Qué es lo que ella? Eh, hace o qué, qué es lo que a ella atrae eh, en su canal para que las personas se suscriban para que las personas la, la sigan eh, no sé pero la verdad es de que esta chica sí es bastante eh, afortunada obviamente está la parte sencilla la parte tan natural que ella habla que ella hace sus cosas lo extrovertida que es ella en sus canales que es lo que hace que te llame la atención estar allí metido y sin tanta, sin tanta cosa, ¿ya? Entonces vamos, vamos a ver puntualmente lo que ella gana al día de hoy, que es un promedio. Esta es la página de Social Blade, aquí es donde, por ejemplo, ponemos el canal puntualmente de, de ella. Agarramos el usuario, obviamente que es de ella, de Nancy Risol, en donde se puede ver que tiene un millón de suscriptores, que igual sigo con, con eso, creo que muchos estamos con eso. Y vean esto, o sea, este es un promedio mensual que está entre tres mil dólares a 53 mil dólares. Ese es un promedio que poniendo la media es entre unos que 25 mil dólares mensuales. Eso puede ser un más o un menos. Pero si agarramos la, la media, puede ser eso, entre 25 mil dólares, señores. Y veamos esta parte de los suscriptores al día cuántos son los que ella tiene, por ejemplo, esto fue el 7 que está la fecha, el 7, el, perdón, el 10, 11, 12, 13, el 23, esto es en vivo, 9.000. El día de hoy, 9 mil, ayer tuvo 22.000 mil, antier 29 mil, y así señores. O sea, ¿de dónde salen esos números? ¿Cuál es esa estrategia? Nancy, si miras este video, por favor, ¿cuál es la estrategia que estás utilizando? Soy de Guatemala. Te invito a que te suscribas también a mi canal. Como a todos ustedes, señores. Por la bendita vida de todas. Uh... Las personas, señores, en serio, qué números, o sea, yo me quedo asombrado, o sea, me quedo sin palabras, me quedo sin palabras. Eh, la verdad es de que una vez, eh, no sé, se proponga uno, se proponga uno en hacer las cosas bien, de hacer las cosas profesionalmente y sin tanto dimes ni diretes. Eh, qué importa lo demás que diga la gente si hago el ridículo, no hago el ridículo o qué lo importante, qué es lo que uno eh, va a expresar, qué es lo que uno va a dar y eso es lo que nos dice Nancy el día de hoy, de que te valga madre todo lo que piensen las demás personas, al final del día yo soy así, mi trabajo es ese y por hacer ese su trabajo, miren, esa es la cantidad que ella está ganando al día de hoy mensualmente. Romo, Romo Alfons, ¿cómo le podés llamar a esta estrategia, señor? ¿Cómo le podés llamar? Soy un fiel seguidor tuyo y necesito, por favor, que le pongas nombre, que nos des una breve explicación de cómo es que Nancy Risol eh, ha crecido así. Así como decís en, en otros videos, pura espuma, pura espuma O sea, necesitamos por favor una explicación, menos yo necesito una eh, ¿qué, qué, ¿Qué estrategia le llamarías? ¿Cómo la, eh, le llamarías? ¿Esta estrategia se llama? ¿O esta estrategia se llamaría? ¿Cómo le pondrías vos, Romolfons? Mira, hasta manejando, hasta manejando voy pensando en esto Romu, voy manejando y voy pensando en qué hizo Nancy. ¿Qué? ¿Qué, qué es? Uh, Romu, por favor, dame una explicación de qué es lo que está pasando con Nancy. ¿Cómo puedo aplicar yo eso? ¿Te das cuenta? O sea, es... Algo que todos tenemos así. ¿Cuál es la estrategia que está utilizando esta chica? Esta chica que espero algún día conocerla, Nancy Rizol, espero conocerte algún día. Y en serio, chicos, esto es para todos, para ese nivel general. Eh, tomen todo lo bueno de los diferentes canales, tanto de música, de chistes, de comedia, de eh, aprendizaje. Eh, de turismo todo tomen todo lo bueno aplíquenlo a su canal para así crecerlo hacerlo crecer llegar a esa meta que si estamos buscando monetizar nuestro canal lo podemos llegar a hacer lo podemos lograr a hacer y, y bueno o sea hay que meterle hay que meterle caña a todos señores Nancy Rizol mis respetos Nancy Rizol una gran chica, muy humilde, muy sincera en todo lo que dice, en todo lo que expresa. No le importa qué diga la gente, qué piense el mundo entero. Pero esa es Nancy Resol, chicos. los invito a que se suscriban a mi canal, aunque con esto no, no sé cómo. No sé, me quedo así. Cuídense, una próxima.